And if you do have a chance today, please take some time out to give your support to our Better Stadium Fund. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando gente al estadio. Está casi cubierto en toda su capacidad. El ambiente es magnífico. Realmente no nos podemos quejar, insisto, ¿eh? Solo resta decir... ¡Que viva el fútbol! Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. Señores, comienza el partido, una verdadera fiesta del fútbol. La tiene que jugar hacia atrás. Gran quite, trabando con convicción. Rodrigo Dourado. ¡Gran pase! Es de manos. La juega al centro del campo. Una secuencia exquisita de toques veloces. Salió y es saque lateral. Rodrigo Dourado. La juega larga hacia afuera. Va llegando el centro. Ahí está el cabezazo. Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Pulgares arriba del técnico para esa jugada. Buena maniobra por afuera y mejor centro. Diego, ¿cómo viste estos minutos iniciales del partido? No hay demasiado para analizar. Los dos están estudiando, buscando virtudes y debilidades, pero con demasiada paciencia por el momento. Abre la defensa con un pase entre líneas. Pierde el cuerpo a cuerpo. Bien defendido.
Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. La juega hacia adelante. Rodrigo Dourado decide abrirla por la derecha. Tocar en corto con precisión. ¡Qué bien lo que inventó! Saca la pelota bien lejos del área. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Prefiere no arriesgar. Abre muy bien la defensa con este pase. Qué bien habían armado el contragolpe, pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Todavía ninguno pudo romper el cero. Van elaborando el juego con ese intercambio. Está atento y corta. Sí, excelente anticipo. Ahí la tiene, puede venir el gol. Es intensa la marca. Se lo dejan pensar. La juega en largo. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! Empuja al equipo con su juego. Tapa al arquero con un balón. La agarró genial. Ahí está. Allí están despejándola. Saca el pelotazo para los delanteros. La filtra la carrera. Se anticipa y la aleja del área. Y arranca la contra. Aleja el peligro por ahora. Rodrigo Dourado. Vio el desmarque, atención. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo, quita en el área. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Mucha precisión ahora con esos pases. Esta puede ser buena. A ver qué pasa. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! La idea fue buena, no así la ejecución. Hacía falta un pase demasiado preciso para pasar por ahí. Era difícil. Se la pasa al arquero. Señoras, señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro. Seguimos sin emociones, esperamos por los goles. A ver qué pasa en este segundo tiempo. Pases rápidos y precisos, así es como se juega. ¡Dispara, está! ¡Gran centro! ¡Allí va el cabezazo! ¡Se la pudo meter de cabeza! Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. La
La abre al sector izquierdo, buen pase. Una secuencia exquisita de toques veloces. Una sutileza para eludir al rival. Tiro libre por esa dura falta. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Está atento y rechaza la pelota. Abre el juego por la izquierda. Seguimos 0-0. Amigos del fútbol, yo confío que alguna emoción nos van a regalar. Estos tipos de jugadores no se achican. Esta vez perdió, pero lo va a volver a intentar. The attendance for this match was 8,904. Todavía ninguno pudo abrir el marcador. Esto sigue 0 por lado. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Lo vio bien, busca el pase. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Rodrigo Dourado distribuye por el costado derecho. Pase atrás al arquero. Salen de contragolpe. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. ¡Qué regalo, por favor! ¡Gol! Increíble. Qué momento para hacer el gol. Me parece que esta historia está sentenciada. El minuto de la desgracia fue para toda la defensa. Bueno, podría verse como un error forzado, porque la presión en la salida fue realmente buena. Substitution on the field. Number 39. Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. Number 32. El partido está 1-0. Number 33. Se hizo esperar, pero se pusieron en ventaja. ¿Cuidarán el resultado sabiendo que no queda tanto por jugar? Number 46. Number 41. Number 47. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1-0.
al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. No puede hacer pie. La pelota salió y es saque lateral. Substitution in progress. Rodrigo Dourado. Pase al hueco. Es un pase que rompe la defensa. Corta en el centro y el balón sale por el fondo. Esto es tiro de esquina. Quiere sorprender con el córner corto. Esto es saque de banda. Me parece que no hay tiempo para más. Lo termina en cualquier momento. Llega justo para interceptar. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Se lanzan con todo en la contra. Tocan atrás como si estuviesen ganando. Es momento de ser más verticales. Así no sirve. Avanza muy decidido. Qué siestita se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. Intenta un pase vacío. Ahí va, puede tirar. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué manera de lograr el empate! Ahora sobre el final del partido, en el momento justo. ¡Gol! ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero. El fastidio que debe tener el técnico rival. No lo cerró nadie. Tuvo todo el tiempo del mundo para definir. Claramente el técnico dio en la tecla con la variante. Entró con el pie derecho. Apenas tocó la pelota, chau. Ya estaba festejando su gol. Increíble. Son los últimos minutos y el partido está empatado de nuevo. Se lo merecían por semejante esfuerzo. ¿Podrán ganarlo? Se ha terminado el partido. No se pueden sacar ventaja en 90 minutos. Derechito al alargue. Los dos equipos buscaron lastimarse de manera constante, con sus aciertos, sus errores, pero con ambición. Dudo que puedan mantener esa intensidad en el alargue. De momento, ninguno ha logrado imponerse. Cuando el árbitro marca el final de los segundos 45 minutos, el empate en el marcador, el partido sigue igualado. Nos vamos al tiempo suplementario. La pelota ya está rodando. Son los momentos iniciales de este segundo tiempo. La verdad que el partido llega al alargue de una forma muy cruel. Recibieron un gol prácticamente en el tiempo adicionado. Habrá que ver cómo responden ahora. No, muy flojo el pase. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Substitution on the field. Number 34. Coming on to replace him is... Envío profundo a la carrera. Sorprendió a los defensores. No lo vieron venir. Buen centro al área. Saque de meta, marca en línea. Lee bien y corta el pase. Intuyó el envío y se la jugó. Tira un pase largo al vacío. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Atención que ya le pegó! Esta sí era una oportunidad inmejorable. Debió abrir el marcador. ¡Qué partido tan tenso! ¡Cabezazo!
Ese cabezazo no preocupa al arquero. Está solo. Intercepta y se queda con la pelota. Sí, excelente anticipo. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Gran pase a través de la defensa. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Y de esta manera concluye esta primera parte del alargue. Amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten. Quedan 15 minutos por delante y se los ve a todos muy cansados. Es el tramo final, claro. Como viene la cosa, estos últimos 15 minutos van a ser dramáticos. La juega larga, a ver si llega. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta... ¡Qué impacto! ¿Será esta vez? ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ahí está el autor del gol! Estaba en clara posición adelantada. Cuando partió la pelota estaba adelantado. El árbitro tardó en cobrar y se ganó los silbidos, pero la decisión es acertada. Algunos lo gritaron, otros se entusiasmaron, pero la cuestión que está invalidada la acción. Correcto, juez. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. La tira larga cerca del área. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. La juega profunda. Ahí va el disparo. De aplaudir un gol sencillamente espectacular. After 24 minutes in extra time. ¡Qué botinazo! ¡Qué zapatazo! ¡Imparable! Las pelotas de ahora son tan ligeras que es casi imposible saber hacia dónde van a salir despedidas. Y menos cuando el remate es perfecto como el que acabamos de ver. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Está ganando por la mínima diferencia. La actitud de este equipo es admirable. No se dejaron doblegar y ahora merecen ir ganando. Lo toca clarito. Es tiro libre. Linda pelota, qué bien lo vio. A esta altura no quieren pasar sobresaltos. Están ahí del triunfo. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Le bien y corta el pase. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria.
Suena el silbato del juez y esto se ha terminado. Señoras, señores, el reloj marca que es el final del partido. Perdieron un partido que tenían totalmente controlado. Se tiraron atrás y el rival lo aprovechó. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Cómo duele perder de local. Se preocuparon más por no perder que por ganar. Hubo muchos nervios, demasiadas dudas y pocas ideas. Como siempre, Diego, impecable tu análisis. Y a ustedes, gracias por su compañía. Nos reencontramos, amigos del fútbol, cuando vuelva a vivir el fútbol.